Bueno, y más de 30 países han prohibido vuelos desde Europa, específicamente desde Gran Bretaña. Esto por la nueva cepa de coronavirus que se transmite con más facilidad y es más contagiosa. Entre esos países está Guatemala, así lo dio a conocer la ministra de Salud en esa misma conferencia de prensa. Es importante también darles a conocer que debido a la identificación de una nueva cepa de COVID-19 en algunos países como Inglaterra, Sudáfrica y otros, hemos tomado la decisión de emitir un acuerdo ministerial en el cual damos algunas disposiciones al Instituto Guatemalteco de Migración para restringir el ingreso de pasajeros provenientes de estos países con un periodo no superior a 14 días. Este lineamiento va a durar por un periodo de 2 meses, revisable periódicamente, y se estará dando a conocer a partir del día miércoles.